fuerte aplauso para mi pana Sangwoo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Sangwoo, bienvenido, hermano! Muchas gracias. Sí, señor, estamos aquí encantados de tenerte por aquí por la isla. Cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? Bueno, me trae mucho trabajo. Vengo a grabar mucha música, a conocer la isla, a nutrirme un poco de ella, ¿no? Claro que sí, claro, hay que coger una buena vibra para luego inspirarse ahí, hacer el lápiz, el papel, sí, señor. Eso, bueno, yo creo que eso es lo más rico que hay, poder viajar y poder descubrir sitios. La temperatura también. También hay que decir que no es la primera vez que te tenemos por aquí. No, tuve un tiempo atrás en un concierto. Tuviste. Estuve aquí con mi compañero Buddy. Sí. Estaba toda la ganga de Tromoni, señor. Aquí tuvimos este. Saben que eso, la gran familia Tromoni. Un saludo para todos. Y abajo mientras que voy mal. Un saludo para Yarrey también por ahí, que está. Fuerte saludo. Sí, señor. Fuerte abrazo desde aquí de Mallorca. Sí, no, y estuviste cantando en concierto grande, tengo entendido. Sí, sí, gracias a Dios. Sí, eran artistas como. Yankee. Sí, eso vi, eso. Ahí, por ahí está el video, pueden buscar en las redes sociales. Tromoni, Sangwoo, Buddy, rompiendo. Gio, ¿qué nos puedes contar por aquí, de nuestro compañero Sangwoo? No, la verdad es que es un gusto, como decía antes, que puedan estar hoy, otra vez aquí en Mallorca, porque aquí ellos se han dado cuenta que también hay muchísimo talento. Se vienen temas muy bien trabajados de parte de la profesionalidad de Endio Studio, con un saludo muy especial para los parceros, que aquí tenemos todos caras de sueño, pero no es porque estuviéramos de fiesta y no porque estábamos trabajando en el estudio hasta las 5 de la mañana, ¿no? Hasta las 5 de la mañana estuvimos trabajando ayer. O sea, llevan aquí 3 días y ¿sí? Creo que no han visto más que nada, estudio, más que de nada, donde se están nada, hospedando nada. Hasta el estudio, hasta el estudio. A descansar. Así que tenemos. Nos vimos por allí también en el rodaje de Quilate. Claro, claro, ellos también estuvieron allí. También estuvimos ahí, gracias ahí por el apoyo y ya verás, eso va a salir una grasa dura, ya verá. Sí, como se comentaba antes también, Sangwoo y Buddy pudieron estar aquí en uno de los festivales pues, más grandes que se ha hecho en Mallorca, en lo que era el Urban Fest Mallorca, en el cual pues, se presentaron varios artistas y ellos fueron aquí presentes como artistas invitados y la verdad es que rompieron, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de cantar una vez más ante más de 8.000 personas? Más de 8.000 personas, pues la verdad es que es algo impactante, ¿no? Cuando sales ahí al escenario, de repente dices, ¡buah! Lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien. Estás ahí esperando a ver la reacción que van a tener. Pero cuando sale, abres la boca, suena el micro, anima a la gente, al final ya te olvidas de todo y te centras con que, oye, esta noche hay que disfrutarla, hay que disfrutar con la gente. Además, como siempre, tengo a mi hermano al lado. A Buddy siempre lo tengo al lado. Es menos, ¿no? Es menos la presión que puedes tener igual si estás tú solo. O si te tiras solo. Sí, siempre es un apoyo, la verdad, ese apoyo tanto moral como también personal. Eso, lo importante es este camino, sinceramente. ¿Cómo es esa experiencia de estar ante esa gran cantidad de personas? Toda esa energía, todo ese juicio, ¿cómo? La verdad, al principio puede crearte hasta un poquitín de temor al salir, ¿no? Pues sí, abruma al principio, ¿no? Pero luego te da felicidad, luego te da como energía, ganas de seguir, de no parar. Y luego cuando haces algo que ve que la gente reacciona a lo que estás haciendo, la verdad es que eso te hace sentir bien. En algún momento de algún show, de algún escenario, ¿qué ha sido lo más curioso que te ha podido pasar? Qué sé yo, igual me acuerdo una vez que estuvimos cantando y apagarse el micro. Eso. Apagarse el micro, tú estás cantando y claro, como lo estás haciendo playback, al final te queda al aire. Te queda y todo el mundo mirándote y tú diciendo, mierda. Con los dos colores al aire. Ya lo sabes, man. Sí, claro. Yo creo que hay que tener preparado algún chistecito o algo para esos momentos. Bueno, no porque ni te escucha, pero hay muchas veces que vas a cantar y se te olvida la letra.
y dice, mierda, ahí sí que tiene que... Yo siempre improviso, cuando me pasa eso siempre improviso, y cuando me acuerdo de la letra, sigo cantando la letra. Pero son cosas que te... Vamos, todo el que canta y todo el que ha hecho conciertos sabe lo que le estoy hablando. Pero vamos a escuchar una canción de Samuel, en la que también participa con Buddy, una canción de hace un tiempo, pero a mí yo creo que es perfecta para este momento, porque yo recuerdo que a mi mamá me decía muchas cosas y siempre hay que hacerle mucho caso a mamá. Ya lo sabes, las madres son sagradas. Porque ellas son sabias también, ellas saben por qué lo dicen y... Ya lo sabes. Se mamá me decía, Sango, con Buddy. Mi mamá me decía que no saliera por ahí, porque la calle es muy mala y me podía matar. Hay mucha gente que dice que la calle controla. La calle no tiene control, la calle no es de nadie. Mi mamá me decía que no saliera por ahí, que la calle es muy mala y te pueden mirar. Que hay gente que por envidia te desean el mal, pero siempre yo salgo con Dios, no me pueden quitar. Como dice. Tienen los ojos puestos en mí, es que soy un buscavida desde que nací. ¿Cómo? En la calle aprendí a ganar después que perdí. Buenos y malos amigos preguntan por mí. En la calle somos animales con hambre, sediente, deseo, que nunca se dejan caer y tienen ganas de vencer. En el bloque siempre pendiente de mi manada, por si acaso algo se pasa, se les baja el asca. Hay que tener paciencia, analizar con la mente abierta, pensar y tener conciencia, que para mí ya no hay competencia. Entramos sin pedir permiso, cabrón, y a base de sacrificio. Hoy vivo en un cuarto piso, ya viste mi beneficio. Bra. Mi mamá me decía que no saliera por ahí, que la calle es muy mala y te pueden mirar. Que hay gente que por envidia te desean el mal, pero siempre yo salgo con Dios, no me pueden quitar. Ya mi mamá me decía que no saliera por ahí, porque la calle es muy mala y me podía matar. Hay mucha gente que dice que la calle controla, la calle no tiene control, la calle no es de nadie. Salgo a la calle y me presigno. Ese es Dan Wo, uno de los temas que ya tienen un tiempo, queríamos recordar un poquito esos inicios. ¿Qué crees que ha cambiado desde cuando empezaste por primera vez a decir, mira, me quiero dedicar a esto, hasta el día de hoy? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Ha cambiado muchas cosas, la verdad. La verdad es que cuando te quieres dedicar directamente, pues influye en otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Hay muchas más cosas que tienes que tener en cuenta que antes no las tenías en cuenta. Sacar tiempo donde no lo hay. Exacto. Demasiadas cosas, la verdad. Es que la hora de hacer música, ¿no? Porque mucha gente piensa, dice, bueno, escribir, hacer música y ya está. Pero en el momento que tienes presión, la música no sale tan fluida. Exacto. Ya cuando te estás dedicando más a fondo a lo de la música, ya estás pendiente de, ¿va a gustar lo que voy a sacar? Quiero sacar algo que guste. Claro, porque luego conlleva todo un trabajo. Claro, conlleva un trabajo, unos gastos que tú dices, guau, esto es lo correcto, en esto tengo que invertir, en esto... Todo es más complicado cuando es profesionalmente ya que te dedicas a ello, porque cuando lo haces directamente por hobby, pues te puedo decir que lo haces, lo cuelgas y ya, y no te preocupa más de ahí, solo que escribir tu letra y cantarla. Pero cuando quieres de verdad trascender, ahí es donde, claro. Ahí es donde vienen, ahí es donde entiendes a todos los artistas grandes que dicen, esto es muy costoso. Yo he llegado, he sufrido, y tú dices, mierda, pero yo lo único que te veo es con dinero y con fama, no sé qué has sufrido, pero la verdad. La gente solo ve eso, es verdad. Es un camino duro. Según también me han contado, también tú desempeñas labor de productor también. Sí. Tú también haces tus cositas en... Bueno, sí, la verdad es que lo de producir siempre me ha gustado. Siempre voces, me ha gustado. Tú te haces tus mismas voces muchas veces, te has grabado tú mismo. Sí, toco el piano, toco la guitarra. Bueno. Me gusta la música en sí. Qué bueno, yo creo que eso es muy importante. Porque al fin y al cabo así puedes tener claro qué es lo que quieres y te conoce, nadie más que tú. Exacto, se va a conocer. Exactamente. ¿No? Es de ser un poco más completo
en la música, aprender, en que nunca paramos de aprender, ¿no? Todo el mundo aprende y cada uno aprende cosas diferentes, aunque se dediquen a lo mismo, ¿no? Pero siempre que tú aprendes, vas aportando algo más en ti, vas aportando cosas nuevas y vas aprendiendo hasta de ti mismo. Te puede sorprender la de cosas que uno puede aprender de un día para otro, sí, directamente. Sí, sí, es verdad. Otra pregunta que te quería hacer, que la hemos publicado en nuestras redes sociales anteriormente, es sobre un poco el cambio de la industria musical. Hay gente que hoy en día, digamos que bueno, le presta un poco menos atención a lo que es la música y más que a otros temas, como decir la imagen, como decir el personaje. Hay quien dice que hoy en día la industria, lo que ve es el personaje y el producto y la música viene un poco de agregado, ¿no? Que si es buena, pues mejor aún, pero parece que está un poco en segundo plano para la industria. Está complicada la cosa porque en verdad ahora mismo, qué sé yo, cualquiera puede ser famoso, ya no, ¿sabes? Cualquier famoso de cualquier cosa hace una canción y es músico. Aunque no se haya dedicado nunca a la música, simplemente se pegó en TikTok, por ejemplo. Así es, pero tienen que empezar a aceptar, ¿no? Los músicos, lamentablemente. A ver, hay músicos que yo noto que como que su ego, como que no, dice, bueno, a ver, es grande. Ha hecho esto, ha hecho pim pam en una canción, se ha hecho famoso. Se ha hecho no, pero la y complicación. Y yo tengo aquí 3 doctorados sí. de música. Y no, la complicación no es esa, sino que para todo hay sitio. A ver, si gustas en verdad, porque no, el mundo es grande. Todo el mundo cabe y del pastel pueden comer todos. Exacto. Lo único que yo te digo es que si tú te dedicas a humor, ¿no? Te metes a música, de la música, vas saltando, ¿no? Y hay mucha gente que le cuesta salir, hay mucha gente que está esforzándose, pues lamentablemente hay gente que se está esforzando, que te está viendo a ti, que hace otro tipo de cosas y que también te mete a la música, pues esa gente igual no se siente tan bien, ¿me entiendes? Claro. Porque dice, estás como tapando un poco, ¿no? Exacto. Pero a mí, la verdad, a no mí te afecta, a ti eso no, no te me afecta porque yo hago lo que me gusta y cada uno que haga lo que le gusta. Y si quieren hacer música, pues más música para el mundo, para la gente y todo esto es entretenimiento, ¿no? Sí, no, además hemos podido ver también que dentro de tu repertorio hay música muy variada. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, aquí de fondo escuchamos esta canción que se llama Jugoso. Un perreo bastante pegado, pegadizo, la verdad. Jugando un poco con las palabras. Pegajoso, caliente te sabe hasta más jugoso, dulce, peligroso, caliente te sabe hasta más jugoso. Se te mete el perreo, realizando un geo, sé que lo jodes como una loca. Ay, ya tú sabes cómo es. Sí, señor, mi amor. Como una fruta, dulce, peligrosa. Videoclip rodado en Madrid, España. Sí. En una sala bastante importante de allí, de la capital. Tengo entendido por ahí que Gio estuvo, lo mandamos de infiltrado por ahí. Sí. Estuvo presente el rodaje de lo que fue todo el videoclip. Gio, cuéntanos, ¿qué secretos nos puede contar de esta gente que viste por allí? Necesitamos saber qué vio Gio por ahí que nos pueda contar. No, por allí se vio mucha música, se vio muchas ganas, mucha ilusión, mucha motivación. La verdad es que está trabajando bastante bien, yo que he podido seguir los pasos de ellos desde muy cerca, desde hace un tiempo. Se nota la profesionalidad, las ganas, la dedicación con la que se está trabajando, la disciplina en estos casos es muy importante para que como el dicho, ¿no? Para que los números se vean. Exacto. Los números decir en resultados, en cuestión de productividad. Se está trabajando, por ejemplo, hoy que están aquí, pues es un ejemplo de ello. Ellos viven fuera de Mallorca y han viajado hasta aquí para venir a trabajar, para venir a innovar, a crear diferente tipo de contenido musical. Crear vínculos también. Crear vínculos, enlaces también. ¿Con qué artista han podido aquí contactar? ¿Con qué artista han podido hacer cositas, primeros contactos, música? Cuéntanos un poquito. Yo he llegado un poquitín más tarde, igual que mi hermano Buddy. He conocido a Quilate, he conocido el otro chico, no sé cómo se llama también, otro cantante. No he tenido la posibilidad de sentarnos a grabar algo. Pero bueno, hay acercamiento. Y siempre existe esa posibilidad. Oye, tengo entendido que habías escuchado mucha música de aquí de la isla. Sí, y claro. Estás un poco al tanto. Estamos al tanto de todo. Bueno. Dejamos con esta canción para que la disfruten. Esto es Jugoso. Wow, con casi 1 millón de reproducciones en YouTube.
Gracias a Dios. Felicidades, mi hermano. Yo creo que lo merece porque está jugoso eso. Si te gusta el perreo y la sandunguea, no sé qué tome como una loca. Sé que te gusta, bailando de paso y no se agota, que este ritmo me trae como una fruta. ¿Estás ahí con la tos?